Eurosemillas nació más o menos en el año 90 con la venta y distribución de semillas hortícolas para la zona de Cartago y a nivel nacional. Almacigos Pacayas se creó con la idea de promocionar y a la vez hacer ensayos de las semillas que en su momento se estaban incursionando en el mercado. Vimos una ventana que se abrió en ese momento para suplir no solo la necesidad de semillas, sino también ofrecer el servicio de plántulas producidas en invernadero. Nosotros producimos alrededor de 4 millones de semillas al mes, de las cuales nuestro principal cultivo en este momento es cebolla. Equivale a un 50% de la producción total. Otros cultivos importantes de la zona: chile, repollo, brócoli, y ahora estamos incursionando en la parte de legumbres en la zona baja de Cartago. También estamos haciendo un trabajo que de hace años estamos con la idea de darle auge a especialidades de cultivos. Llámese zanahorias de colores, que muy poco en el mercado sí existen, pero muy poca gente los conoce, por cultura no las consumen. La idea es hacer mercado de esos cultivos. También tenemos otro tipo de especialidades: hinojo, acelgas, radiquios, cebollas blancas, moradas, que no hay cultura de consumo también. Nuestros clientes en su mayoría son agricultores pequeños. Tenemos alrededor de unos 600 clientes, pero de esos 600 clientes el 90% son agricultores pequeños que su cultivo lo llevan a la feria del agricultor, que es uno de los mercados muy importantes donde se puede conseguir el producto fresco. También tenemos agricultores ya de volumen alto en repollos y cebollas, los cuales tienen como producto o punto final de mercado los supermercados. La diferenciación que tenemos con otras casas que venden semillas es que nosotros hacemos previamente ensayos, los cuales nos permiten identificar qué nos sirve para la zona específicamente. De aquí producimos bulbos, en el caso de cebolla muy específico. Hace 12, 13 años se viene haciendo un mejoramiento genético con 200, 220 variedades al año, las cuales hacemos una selección, se selecciona lo mejor, se manda a Holanda y allá hacen la reproducción de semilla. El cambio de producir semillas ha sido drástico. Eso por, primero que nada, creo que tiene que ver mucho la parte climática. Nosotros no tenemos las condiciones de clima que teníamos antes, ha variado mucho. Eso ha hecho que el agricultor busque alternativas nuevas de semillas, de híbridos, para poder producir. No es como antes. Antes sacábamos una semilla criolla y la sembrábamos y nos producía. Ahora es muy difícil. Sí podemos producir, pero los rendimientos no son los deseados. Cartago es la principal fuente de producción a nivel nacional de hortalizas, la cual entre más tiempo se nos ha venido achicando por varios motivos. La gente de la zona de San José quiere construir en zonas rurales, entonces cada vez tenemos menos espacio para producir, lo cual ha hecho que los agricultores de la zona se tecnifiquen más, que sean más profesionales para producir en mayor cantidad en un menor espacio.